Hola, buenas familia, ¿cómo están? Bueno, no sé si muchos me conocen, mi nombre es César Espinosa, estoy acá en La Viña hace aproximadamente 5 años, ya como viniendo full. Bueno, de profesión soy médico, egresé hace poquito, hace un año, estoy sirviendo en la ONG y también trabajando en otras partes. También en la iglesia junto con mi esposa, nos casamos hace poquito, ella es mi esposa la que está sentada ahí en primera fila, nos casamos en enero de este año y estamos sirviendo también en GER, que es escuelita bíblica con los niños de quinto, octavo básico. Estamos ahí junto con el matrimonio que son Sergio y Vanessa. Sergio también ha compartido los miércoles, creo que el miércoles pasado compartió, y con Carly también. Así que eso, tengo 27 años y de verdad que es un honor y un privilegio que los pastores me hayan dado esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Estuve orando harto y un poco nervioso las primeras que predico, así que. Pero eso. Bueno, antes de comenzar, quiero que oremos. Espíritu Santo, te damos gracias por la vida de cada uno de los que están presentes, incluso los que están en sus casas. Gracias por el tiempo de alabanza, fue tremendo, Señor, tu presencia fue palpable. Y oramos, Espíritu Santo, por espíritu de sabiduría y revelación a cada uno de los que están acá. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Oramos para que cada ojo sea iluminado, Señor, para que podamos crecer en entendimiento y conocimiento de Jesús. No quiero solo predicar yo, no quiero se enfoquen en mi prédica, sea buena o mala, sino que se enfoquen en Jesús. Y que hoy día puedan salir cada vez más apasionados y cada vez más enamorados de Jesús, y que sus vidas sigan siendo impactadas y transformadas en lo profundo, en ese lugar secreto donde tú estás. Así que eso, oramos para que tu presencia y tu gloria venga de forma manifiesta y palpable. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres hermoso y porque tú estás aquí. Así que es en el nombre de Jesús, amén. Como hemos venido hablando en las prédicas que predicó Carlos el domingo pasado y los pastores, se ha venido hablando de que Jesús es el pan de vida y hablaron de Juan 6:35. Y le empecé a preguntar al Espíritu Santo cómo conectarlo y qué era lo que él quería hablarle exclusivamente a la iglesia. Y lo marcó justo aquí en ¿o qué pasó? Ahí está. Juan 6:35, lo que hemos visto. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo que decía Carlos, que es que el pan de vida no es algo, sino que es alguien, es una persona. No es solo comer de su palabra, no es solo leer el versículo diario de la aplicación, no es solo leer reflexiones, a veces correos que nos llegan constantemente, sino que es una persona, y una persona con la cual nos relacionamos día a día. Y aquí hay una invitación, dice, el que a mí viene. No es solo el que Jesús muchas veces nos sale a buscar, pero aquí está haciendo una invitación, el que viene a mí. O sea, esto es algo gratuito para todos y hay un libre albedrío. Muchos van a querer buscarlo y otros no, pero esto está disponible para todos. Y el que a mí viene va a encontrar esto. Nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás. O sea, es una invitación a la intimidad con una persona, que es con Jesús, que es un estilo de vida de habitación con esta persona. Entonces, hoy día quiero hablarles de Jesús. Esta foto me encanta, no sé cómo será el rostro de Jesús, lo vamos a ver cara a cara porque Cristo viene, Cristo vuelve, pero hoy día siento que Dios nos está invitando a conocerlo más profundo, a mirar su rostro, a mirar sus ojos, a conocerlo. Y esta es una frase que yo creo que todo el mundo ha escuchado, todos hemos escuchado, que es, no es una religión, sino que es una relación con Jesús. Y tenemos que conocerlo constantemente, o sea, sus atributos. Conocer que Él es humilde, Él es más humilde de todos, Él es el más
maravilloso hombre que hemos podido conocer. O sea, Él es santo, Él es hermoso, Él es justo, Él es misericordioso. Él es todo lo que podemos imaginarnos por mil y por millones. O sea, cada uno de esos atributos podemos meditarlo, podemos conocerlo. Él nos puede hablar constantemente en esa intimidad. Colosenses 2, versículo 2 y 3, hablan de que en Él se esconden todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, en Él hay profundidades inexploradas que están preparadas para los que le aman. ¿Qué pasó? ¿Avanzó? Bueno, lo avanzaron, gracias. Lo mejor de todo esto es que está disponible para todos. Esto es una invitación como lo veníamos viendo. En el Antiguo Testamento veíamos que Moisés, un paralelismo tremendo entre Moisés y el pueblo de Israel. Moisés habló cara a cara con Dios. Y el pueblo de Israel se quedó apartado, se quedó de lejos, veía la gloria. Y si uno ve el avance, Moisés vio la gloria de Dios constantemente. Cuando él iba, en Éxodo 33, aparece que él, cuando iba al tabernáculo, descendía la gloria de Dios y todo el pueblo de afuera veía, no tenían encuentro con Dios, pero veían la nube y adoraban a Dios. Y eso estaba disponible para ellos, pero no lo adoraban de afuera porque ellos tomaron esa decisión. Y el pueblo de Israel constantemente se volvió religioso hasta el día de hoy. Hay un endurecimiento, que obviamente hay un plan de Dios con eso y hay un plan de Dios con Israel. Pero siguen estando duros y no ven por esa religiosidad que muchas veces nosotros caemos en ver las manos de Dios. Vemos que Jesús sana, lo vemos constantemente proveyendo de nosotros, muchas veces nos provee, hace milagros, vemos cómo Él sana enfermedades, pero Dios quiere una relación con nosotros y es algo que Él anhela, es un anhelo del corazón de Dios que podamos tener intimidad con Él, que podamos conocerlo en lo secreto, porque es muy fácil caer en la información de Dios versus el conocimiento de Dios. Y esto es algo que quiero profundizar un poco. Nosotros podemos saber todo lo que hemos visto de Dios, que Él es santo, que Él es digno, que Él es humilde, pero una cosa es conocerlo. Es como cuando uno conoce, dando un ejemplo muy trivial, un jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo. Uno puede saber que es portugués, que es todas las características que uno sabe, pero uno no lo va a conocer. Pero sí puedo tener toda la información, los equipos, los que juega, etcétera, etcétera, pero no puedo tener esa relación con Él. En cambio, con Jesús es lo mismo. Tenemos la opción de tener toda la información de Él, pero Él nos está invitando a conocerlo en intimidad, a conocer quién es realmente. Que esto venga no solo por información, sino que por revelación de quién es Él, que es el Hijo de Dios. Lo que le pasaba a los discípulos cuando todos decían, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y esto fue por revelación del Padre. No fue, todos quizás los discípulos, los demás, sabían que sí, era Jesús el Hijo de Dios. Pero cuando viene la revelación del Padre, la vida es transformada completamente. Y de eso es de lo que quiero hablar. María, no sé, igual. Voy a tomar un poquito de agua. Mariano Ceneval es un pastor argentino que no sé si lo conocen, ha venido a predicar aquí un par de veces hace tiempo, y él escribió un libro que se llama Las Pasiones del Corazón de Dios, y es tremendo, es muy profundo. Y aquí lo que habla con respecto a lo que veníamos hablando es, él dice esto: si quieres ver lo que Dios puede hacer, claramente lo vas a ver en público. Todos vamos a ver que Él sanó una enfermedad, proveyó para el milagro que se necesitaba, que Él hace milagros y los hizo, los hace y los va a seguir haciendo constantemente. Lo vamos a ver en público, pero si quieres ver quién realmente es Dios, necesitamos ir a lo privado, a ese lugar secreto. Entonces, en Jesucristo, que es la persona que vamos a hablar hoy día, está escondido todo. El conocimiento de la gloria de Dios está oculta en el rostro de una persona. Hoy día quiero que veamos ese rostro. Recordemos esa imagen del rostro de Jesús, porque en Él está escondido la gloria de Dios. O sea, 2 Corintios
4:6 nos habla de esto, de que porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Y esto es tremendo, o sea, cuando queremos conocer y palpar la gloria de Dios, tenemos que entrar a orar y conocer y tener, mirar y contemplar el rostro de Jesús. Y ahí estamos contemplando la gloria de Dios. Esto es una profecía que la estamos y la vamos a comenzar a ver cada vez más, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. O sea, la tierra va a ser llena del conocimiento del rostro de una persona, y esa persona es Jesús. Y eso le quiero hablar, y quiero que el Espíritu Santo venga y traiga esa revelación del rostro de Jesús, que es la gloria de Dios manifiesta. Y para esto hay una clave, que es lo que Jesús habló en Mateo. El secreto está en el lugar secreto, el cuarto de intimidad, que es la clave. Jesús dijo en Mateo 6:6, pero cuando tú ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Yo creo en todo lo que Jesús dijo. Si Jesús dijo que yo cerrara la puerta de mi cuarto y que el Padre estaba ahí, puede que lo sienta, puede que no lo sienta. Esto no se trata de sentimiento, esto se trata de fe. Y Jesús lo dijo, cada vez que cerramos la puerta de nuestra habitación para tener intimidad con Dios, Él está. Dice, está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Pero cada vez que vamos, Él está. O sea, tenemos una oportunidad de pasar tiempo con el Dios del universo porque Él está en lo secreto y nuestro Padre está en lo secreto. Y la intimidad, esto lo hablábamos con los chicos de Ger, que en el lugar secreto es donde se pelean las batallas más importantes. O sea, en el lugar secreto es donde podemos estar solos sin que nadie nos vea, porque quizás es más fácil ser cristiano fuera de la casa. En el trabajo, ¿no? Soy cristiano y tratar de llevar una vida santa o en la iglesia, venir acá. Pero en el lugar secreto donde estás solo tú, está tu teléfono, está tu computador, estás solo y haces lo que tú quieres porque nadie te ve. Tú puedes hacer absolutamente lo que quieras, pero está el Padre. Es ahí donde se pelean las batallas. O sea, ahí es donde podemos pecar, ahí es donde podemos caer en ocio, ahí es donde podemos... Y nadie se va a enterar, pero Dios sí se entera. Y es aquí donde tenemos que ganar terreno como iglesia, ser conocedores de ese lugar secreto, ser expertos en ese lugar secreto, ser apasionados por ese lugar secreto. Y algo que Dios me habló cuando vine a Puerto Montt, porque yo soy de Temuco, mis papás son de Temuco, me vine a estudiar medicina acá y acá vivía con mis tíos. Algo que me habló Dios y me hizo permanecer en Él es, haz de tu pieza, me dijo, un búnker. Haz de tu pieza un búnker espiritual. Cada vez que tú vengas aquí, todo lo demás queda fuera. Cada vez que me iba mal en una prueba o tenía un problema, entra al cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Él te llena de descanso, Él te muestra su gloria en Él. Y es tremendo cuando uno pasa. Hoy día, me acuerdo, le contaba a mi esposa, estaba orando antes de la prédica, porque obviamente estaba nervioso, si en el fondo yo creo que todos nos ponemos nerviosos. Y Jesús me decía, yo ya te aprobé. Y con eso estaba nervioso, con dolor de cabeza, me dio la cabeza, estaba súper cansado, aparte de un día full pay, dije, no puede ser peor que estar súper cansado. Y dije, tengo 20 minutos, ya, voy a orar. Y Jesús me decía, ya te probé. Y eso trajo un descanso a mi alma. Fue impresionante. Me llenó de paz. El dolor de cabeza se fue. Y estaba agachado y me hizo levantar la cabeza y mirar a Jesús. Y me decía, yo ya te probé. ¿Y sabes por qué? Porque esto yo ya lo vi. Yo ya vi cómo termina esto. Yo ya te probé. Ya. Y con eso no necesito nada más. Porque Él ya me aprobó. Y Él nos aprueba constantemente. Y eso podemos encontrarlo constantemente, pero en el lugar secreto. Podemos encontrar acá en prédicas, en YouTube, escuchando prédicas, pero Jesús día a día tiene un pan, como lo hemos estado viendo, tiene un pan diario.
no es solo el alimento que Dios me dio a mí, o que Dios le dio al pastor Carlos, o a los pastores en las prédicas, sino que Dios quiere darte un alimento constantemente para que tú puedas vivir y estar alimentado constantemente. Entonces, en este lugar es donde Dios nos conoce y Él nos da a conocer quién es. O sea, Él nos dice, César, yo soy el más humilde. César, yo soy, como dice el Salmo 45, el más hermoso de los hijos de los hombres. Él deposita sus pasiones en nosotros. Él nos apasiona con lo que a Él le apasiona. Y eso es tremendo, empezar a morir a nosotros mismos en ese lugar secreto. Él se deleita en nosotros. Entender esto, que no es solo que nosotros, Él sea nuestro Dios y nosotros seamos sus hijos, sino que alguien sabe que Él se deleita en nosotros. Cada vez que cada uno de ustedes vino para acá, dio un paso de fe, decir, puedo estar viendo una película en mi casa, pero decido venir un miércoles en la tarde, está súper helado, estoy cansado después de la pega, pero voy a ir a la iglesia. Él se deleita en estos pequeños detalles. Proverbios 8:30 nos dice esto: yo me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué tremendo saber que Dios se deleita en nosotros. O sea, es como lo que me dijo, yo te aprobé, ya, yo me deleito en ti, estoy contento, te salga bien la prega, te salga mal, yo me deleito en ti y yo estoy disfrutando contigo. Él nos enamora y nos apasiona por Él. Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. O sea, Él se contenta con nosotros, por quienes somos, no por lo que hagamos, no porque la prega te salió buena, no te salió buena, o por lo que estuvimos haciendo el día. Él se contenta por quien somos, por cómo somos. Él derrama su gracia sobre nosotros. Nos da descanso, nos da paz. Y, bueno, yo creo que todos sabemos acá, o los que no saben, que nosotros somos la novia del Cordero, como iglesia, somos la novia de Cristo. Y, volviendo al ejemplo atrás, cuando uno se enamora, por ejemplo, yo no me enamoré de las manos de mi esposa, de lo que hacía, yo no me enamoré de, en el caso de Dios, no me enamoré de sus milagros, que son tremendos, yo me enamoro de una persona. Y estamos llamados a enamorarnos, a vivir apasionados por Dios, como una novia, preparándonos, hermoseándonos para esa boda del Cordero descrita en Apocalipsis 19 que vamos a tener con el Cordero de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos constantemente. Y una de las claves es la intimidad con Dios. Es el lugar secreto donde lo podemos conocer. Hay una... En Mateo 25, yo creo que todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes. Es requete contra conocida. Y la parábola de las 10 vírgenes habla de que hay. Jesús dice que el reino de los cielos es como estas 10 vírgenes. Todas estaban preparando para la boda. Y la preparación en ese tiempo era, estas son las lámparas hebreas antiguas, y ese es un tarrito de aceite. Antes funcionaban con aceite. Uno le echaba aceite en ese orificio y prendía la llama, tenía como un mechero y se prendía la llamita. Entonces constantemente lo que necesitamos era tener aceite. Y ese aceite es la intimidad con Dios, es el lugar secreto, el conocerlo y darse a conocer con Él constantemente. Entonces, dice que a medianoche todas se durmieron y habían 5 prudentes y 5 imprudentes. Y esto es un número que a mí me llamó mucho la atención, o sea, es un 50%. Hay un 50% de una iglesia que está preparada, que está teniendo intimidad con Dios constantemente, que lo conoce, y hay un 50% que no lo conoce. Y esto a mí fue como, wow, es un número demasiado alto, es un 50%. Como decía el pastor Carlos, a mí, yo no conozco a nadie, pero he escuchado muchas personas que la pandemia fue terrible, que muchos se apartaron de su fe. Y Mateo 24, el capítulo anterior a esto,
habla que la maldad va a seguir aumentando constantemente. Y a causa de que la maldad aumente, el amor de muchos se va a enfriar y se va a apagar, pero no de todos. Entonces, mi oración, y vamos a orar por eso, es para que esta iglesia sea conocida por una iglesia íntima, una iglesia que conoce al Cordero, una iglesia que lo sigue donde quiera que va y que lo conoce en la intimidad, y que el amor de esta iglesia no se apaga, que el amor va a estar encendido hasta que Él llegue, va a estar encendido hasta que si nos toca partir antes, pero vamos a estar encendidos. Y la llama, el aceite que va a permitir que nuestra lámpara esté encendida, iluminando en medio de la oscuridad, va a ser esa intimidad con Dios. Cuando Jesús nos diga, haz esto, o simplemente no hagas nada, ven a conocerme, ven a descansar en mí, ven a conocer, tengo cosas preparadas para ti. Hay un salmo, el Salmo 23, que dice que Él tiene banquetes, como hemos visto, Él tiene banquetes, delicias, un banquete en presencia de nuestros angustiadores, la angustia. Ahí van a haber cosas, muchas cosas que nos van a angustiar constantemente, pero Él tiene banquetes preparados en ese lugar. Y esto es tremendo, tener un banquete con Dios. O sea, es ir al mejor restaurante en tu cuarto, pero un restaurante espiritual, y es tremendo. Entonces, aquí vemos las 10 vírgenes, unas que tenían una lamparita más encendida que las otras estaban ahí apagaditas, y se les estaba apagando. Y llegó el novio y ellas tuvieron que ir a buscar aceite porque se les acabó, y el aceite es algo intransferible. O sea, mi relación con Dios, yo no se la puedo transferir a nadie más. Por más que quiera ayudarlo y decirle, hey, ten relación con Dios, no lo puedo hacer por ti. No puedo tener comunión con el Espíritu Santo por alguien más. Es algo intransferible. Y se cerró la puerta. Y como dice aquí Mateo 25, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él les dijo, de cierto os digo que no os conozco o no te conozco. Quizás ellos tenían información de Jesús, que era el Señor, tenían información de que Él sabía, lo conocían, pero no los conocía. Y esto es clave, o sea, no los conozco, les dijo. Qué heavy que Dios te diga, no te conozco. Y no es que no tuviste la oportunidad de conocerte. Como vimos en el primer versículo, el que viene a mí va a poder comer del pan de vida. El que viene a mí va a poder beber. Entonces, hay una clave para poder entrar en este lugar secreto, y es vencer el orgullo constantemente, porque como dice Santiago 4, Dios resiste a los soberbios pero da más gracia a los humildes. La resistencia de Dios tiene que ver con el libre albedrío. O sea, Él no puede. Generalmente la persona orgullosa es independiente, dice, no, yo lo hago todo por mi fuerza, yo trabajo solo, yo hago todo esto solo. Pero está esto, que Dios te va a resistir, y no porque Él no quiera acercarte, es porque cuando Él quiere acercarse tú lo resistes. No, tranquilo, yo solo, yo lo hago solo, yo tengo el control de mi vida, yo tengo el volante. Pero Él da más gracia a los humildes, a los que se humillan, se someten y lo comienzan a conocer. Entonces, ya para ir finalizando, cuando yo me convertí, que eso fue hace 9 años atrás, yo era católico, de primera comunión, cuando estaba en cuarto medio. Dios me comenzó a inquietar y a querer conocerlo más. Dije, ¿cuál es la herramienta que tengo? Es la confirmación. Y, pero quería conocerlo más. Lo que yo entendía en el catolicismo es que yo podía hablar con Dios y tener intimidad solo cuando, no sé si todos conocen la Iglesia Católica, cuando uno comulga, que uno tiene que confesarse con el sacerdote, ir al sacerdote, hacer un acto de confesarle todos tus pecados a una persona que ni te conoce, y estás limpio para poder comulgar, y ahí comulgas y después dan como un minuto para orar. Después de comulgar yo sentía que tenía un minuto para hablar con Dios, y decía, Señor, tengo que hablar contigo, y trataba de decir todo lo en un minuto y no alcanzaba. Después yo me quedaba ahí más tiempo, 2 minutos, 3 minutos, pero tenía 3 minutos a la semana, y durante mi vida o mi día semanal yo decía, ya, si quiero orar por algo, con mucha intensidad, 20 Padres Nuestros y 30 Ave Marías. Y esa era la forma que conocí. Pero decía, quiero que llegue el domingo para tener 3 minutos de intimidad con Dios.
Cuando conocí al Señor en un campamento que uno de mis mejores amigos me invitó, y gracias a él, esos amigos, como contaba Carlos, que nos persiguen y nos llegan a Cristo, son tremendos. Hicimos la oración de cuando uno acepta a Jesús en su corazón. Y yo decía, pues esto no va a funcionar porque no conocía esta forma de orar. Y dije, lo voy a hacer. Y fue tremendo porque Dios me empezó a hablar a través de visiones. Empezó la plenaria de la noche, una visión de un torso crucificado. Literalmente era una foto en HD. Yo le decía a mi amigo, oye, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando? Y ahí le decía en grosería, oye, ¿qué es esto? Así como, en otras palabras. Y me decía, no, tranquilo, es normal, es normal. Segunda plenaria, otra visión. Tuve como tres visiones, pero muy claras. Y una de las que más me marcó fue que empezó la oración, cerré mis ojos para orar y empecé a ver una mesa con dos copas, dos pedacitos de pan, una silla y Jesús sentado. No podía ver su rostro, pero sabía que era Jesús. Y una silla para mí, preparada. Y tenía que acercarme, me acerqué, me senté y empezamos a conversar. Estuve toda la oración, será una hora, conversando con Jesús. Y decía, luché tanto, o sea, tenía 3 minutos, ahora tengo una hora completa para conversar contigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Conocerte? ¿Por qué vas? Estuvimos hablando una hora y termina el momento de oración y vi a Jesús acercarse a mí y me abrazó como un amigo. Y fue algo que me ha permitido y me ha permitido permanecer hasta el día de hoy. He tenido muchos más encuentros con Dios, pero ese ha sido uno de los claves. Y ya para ir finalizando, si quieren, pasen los músicos. Hoy día, por eso les decía, la invitación del Hijo. Este versículo ha sido clave para mi vida. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta constantemente. Y es una invitación para el que quiera. Todo aquel que quiera puede venir y comer del pan. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, solo abrir la puerta, solo tomar la decisión de morir a uno mismo, saco el orgullo y abro la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es tremendo, iglesia. Es cenar con Jesús, mirarlo cara a cara, como lo hacía Moisés antes. Un encuentro con la gloria de Dios, ahora con Jesús en el lugar secreto. Entonces, esta es la invitación que quería hacerle a cada uno de ustedes. No se trata de mí, no se trata de mi predica, se trata de Jesús. Conocerlo a Él, intimidad. Y hoy día Él te está invitando nuevamente. No importa cómo hayas venido, si estás cansado, no importa si estás atormentado, Él quiere ser tu descanso. No importa si estás lleno de problemas o angustiado, Él quiere ser tu descanso hoy día. Así que quiero orar por cada uno de ustedes, por los que están también. Padre amado, te doy tantas gracias por quién eres tú. Porque tú eres hermoso, porque tú eres santo, 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 y hoy día nos permites conocerte más. Yo oro por cada uno de los que están acá, Señor, para que puedan tener un encuentro con tu gloria, con el rostro de Jesús, para que puedan verte cara a cara constantemente. Afírmalos, papá, que hoy día y en este momento puedan sentir tu presencia, que tu gloria inunde sus vidas, Señor. Oramos por espíritu y sabiduría y revelación en Jesús, en el conocimiento del Cordero. Espíritu Santo, llámalos y atráelos a ti. Atrae a tu iglesia al lugar secreto. Atrae a tu iglesia, atrae a tu amada. Cautívala. Cautívala y atráela a ti, Señor, a tu corazón. Llévalos, Señor, a ese cuarto de amor, a ese cuarto donde tú los cautivas y los enamoras más de ti. Ahora Jesús te está diciendo, ven, estoy tocando la puerta de tu vida. Solo abre la puerta y déjame entrar porque yo quiero cenar contigo y quiero revelarte secretos. Quiero revelarte quién eres tú. Quiero que me conozcas. Yo quiero darte a conocer quién soy yo.
Espíritu Santo, te damos tantas gracias por tu presencia en este lugar. Derrámate sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y llénalos de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.